un contrato más para administración del complejo Orestock. En este caso se llama Cassiwood. Tenemos buenas noticias. Pronto un famoso actor vendrá a grabar una película nueva. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que vamos a necesitar colocar letras encima de la ciudad y hacer un cartel como el de Hollywood. Ayúdanos, por favor. Hacelo por el arte. Hay que ir a buscar bobinas por 4 y losas por 4 para entregarlos en zona de Orestock. Las recompensas: 2.450 puntos de experiencia más $21.000. Activamos y vamos a buscar un camión con semirremolque. Ya tenemos camión para hoy. Es el McDefense. Y como tenemos que llevar 12 unidades de carga, bueno, hago dos viajes de 6. Por eso traje una chata, un semirremolque, de 6 unidades de carga. Acabo de ver este... A ver si es verdad. Vine una vez sola por acá. Y esto lo acabo de ver, ¿eh? Ok. Hay rocas, sí, pero no hay agua. Ok. Buen dato ese, ¿eh? No lo tenía. Bueno, de acá nos vamos a llevar losas. Losas por 3, bastante pesadito, ¿eh? El Mac ya empieza con sus quedadas. Dale, brother. No lo tenía este lugarcito acá, ese camino.
Bien, Juan. Bueno, ahora bastante asfalto. Vamos a hacer asfalto hasta que toque, hasta que lleguemos a la tierra. A ver, Mac. Momento de dejar el asfalto. Agarrar este camino de tierra. Obviamente el Mac tiene neumáticos para barro de 47 pulgadas. Vamos a ver qué tal hoy. Todo firme este camino. Este se me remolque, las patas le quedan bastante arriba, eso es fundamental. Porque si hay algo que lo puede fastidiar al semirremolque es son las lomas, como puede ser, bueno, acá no hay loma, pero atrás sí había una lomita y se pueden quedar enterradas las patas del semirremolque. En este caso el Mac es suficientemente, no por largo, sino porque tiene el anclaje para el semirremolque bastante adelante de lo que sería la última parte del camión, del chasis. Entonces las patas del semi quedan bastante avanzadas. Pero con otros camiones se nota más eso, la complicación. Bueno, primera vez que vine para acá, ¿eh? ¡Bum! Ahora queda traer una losa y cuatro bobinas. Ahora esto. Primera vez que ando por acá y nunca vine por acá. Así que capaz que me mando por ahí solo para ver. Ya estoy viendo una curva media complicadita ahí.
Voy a chusmear a ver qué pasa ahí. A ver si es que a la vuelta podemos venir de este lado. No tengo idea. Vamos a chusmear un poco. Sí, como que a este cartel le faltan unas letras, ¿no? A ver cómo está acá la curva esta. Pero este repecho está bastante inclinado, ¿eh? Si bien ahora va a venir un poco menos pesado, porque son cuatro bobinas, y el piso está firme ahí. No sé. Se ve bien. Se ve bien. No conocía por acá. Bueno, a ver acá. Zanja. Ya me parecía. Es para la izquierda. Oh, sí. Alan, míralo. Ese sí, el SnowRunner paranormal. Nada nuevo. Una losa más. Y bueno, vamos por las bobinas. Sorry, man. Sorry again. El Mac es bastante devorador de combustible porque tiene tracción total permanente. Y toma como
como pocos. Ok, vamos por las bobinas. Bobinas por cuatro. Boom. Salimos y nos vamos hasta el camino de tierra. El Mac mira hasta ahí nada más. No mira para atrás. Hasta en eso es carente, ¿eh? Uy, loco. Pasamos con tres losas recién, vos. Por acá. Está bien, Mac. ¿Qué te jodió que te diga carente? Sí lo sos, amigo. Todavía que no te dije manco, que también lo sos. Pero bueno. Whatever. Cuando tenés ganas sos terrible manco, amigo. Vamos a hablar. Sin careta. Te digo, pasamos recién con tres losas. O sea, bastante más pesado que ahora. Pero bueno. Le pega la flojera al Mac. Mirá que lo llevo, por las partes más de más tracción, para que le cueste menos, pero es todo un tema el Mac. Pero bueno, lo importante es que estamos acá.
Oterstoke. Ahora sí dice Oterstoke. Y con el contrato completado. Casi hubo. Nada mal, ¿eh? Menuda ciudad hemos montado. Buen trabajo, gracias. Recompensas, 2.450 puntos de experiencia y 21.000 dólares. Más o menos el diésel que se tomó este amigo acá. Whatever. Bueno, hoy trabajo bien, ¿eh? Sin quejas. Te digo hasta el próximo contrato y cuídense.